Este es el sintetizador de ese patch, que es una mezcla entre un sintetizador digital y ciertos módulos que son analógicos y que es completamente patcheable entre los diferentes módulos que dispone, los cuales están expuestos por medio de esas pineras que vemos y que, bueno, algunas son entradas, otras son salidas. Cualquier cosa se puede conectar en cualquier lado sin riesgo de quemar nada. Para probar el oscilador número 1, conectamos la salida del oscilador 1 a la entrada del mixer y comenzamos a escuchar el sonido del oscilador número 1. Podemos ajustar la nota con la perilla de pitch. Con la perilla de cutoff podemos abrir el filtro que tiene asociado el oscilador 1 o cerrarlo. Vamos a dejar el filtro cerrado y vamos a modularlo con la entrada de modulación de la frecuencia de corte del filtro, que lo podemos conectar, por ejemplo, a la salida del LFO. Entonces podemos modular la frecuencia de corte. Para modificar la frecuencia del LFO usamos la perilla que modifica la frecuencia del LFO. También podemos modificar la nota. Vamos a bajar la perilla de pitch al mínimo. Podemos usar la entrada de pitch para conectar a la salida del sequencer. Y vamos a escuchar cómo varían las notas de forma random. El sequencer envía una tensión de manera random. La velocidad con que pueden variar esas señales que envía el sequencer las podemos cambiar con el botón función y la perilla. El sequencer va a entregar notas en todo el rango. Quizá queremos acotar ese rango, así que lo que podemos hacer es la salida del sequencer, conectarla a la entrada del atenuador número 1, y la salida del atenuador 1 es la que conectamos a la entrada de pitch. Entonces podemos ajustar el rango en que van a variar las notas con el atenuador. Podemos subir el valor central en el que se va a mover con la perilla de pitch. Las notas que va a enviar el sequencer, que son random, van a pasar después de la entrada de pitch por un quantizer al que le podemos setear la nota raíz y la escala. Para poder setear la nota raíz utilizamos el botón de función y esta perilla. Cada vez que pasamos por una nota va a destellar el LED. Si nos vamos hacia la izquierda vamos a tener do, ahí destelló una vez, estamos en do sostenido, ahí estamos en re, re sostenido, mi. Bueno, y así tenemos las 12 notas. Y con esta perilla, presionando el botón de función, vamos a poder seleccionar la escala entre todas las escalas disponibles que tenemos. Hacia la izquierda vamos a tener cromática, después tenemos, cuando destello una vez pasamos a mayor, cuando destello otra vez pasamos a menor, y así vamos a poder ir por todas las escalas que tiene disponibles. Thank you.
Para poder detener al sequencer y que siempre repite las mismas 8 notas, podemos colocar una tensión positiva que tomamos de este conector que tiene 3 salidas a la entrada de hold. Y podemos notar que ahora se están reproduciendo en loop las mismas 8 notas. Para probar el oscilador 2, conectamos la salida del oscilador 2 al mixer. Otra vez con la perilla de pitch podemos ajustar la nota. Y con la perilla de wave vamos a poder seleccionar diferentes formas de onda. Podemos modular esas formas de onda con la entrada de wave. Y la podemos conectar, por ejemplo, al LFO. El oscilador 2 tiene también un modo en donde los sonidos pasan a ser de percusión. Para eso tenemos que conectar una entrada positiva a la entrada drum mode. Y entonces el oscilador va a disparar un sonido de percusión cada vez que varíe la nota en su entrada de pitch. Así que podemos conectar la entrada de pitch al sequencer para que varíen las notas. Y ahora con la entrada de wave, que es la que estamos modulando con el LFO, vamos a poder seleccionar diferentes sonidos de percusión. Voy a sacar el LFO, así podemos seleccionar los sonidos con la perilla. Conectamos la entrada de wave, por ejemplo, también al sequencer, vamos a tener diferentes sonidos según la nota del sequencer. Y si hacemos un hold en el sequencer, generamos un patrón de percusión que se repite. Vamos a conectar la salida del oscilador 2 al mixer. Vamos a conectar la salida del sequencer a la entrada del atenuador. Y la salida del atenuador la vamos a conectar a la entrada de pitch. Así podemos generar una secuencia que la vamos a poner en el modo hold para que se repita. Y ahora vamos a utilizar el otro atenuador para inyectar una señal a la entrada de reverb. Para eso conectamos la entrada de reverb a la salida del otro atenuador. Y la entrada del atenuador 2 la vamos a conectar a una tensión positiva para que pueda enviar diferentes valores de tensión a la entrada de reverb y se escuche. Vamos a modular la forma de onda con el LFO.
También podemos conectar la salida de cualquiera de los osciladores a la entrada del VCA1. Y la salida del VCA1 ya está ruteada directamente al mixer, así que no es necesario conectar la salida, de hecho no la tenemos. Pero sí tenemos dos entradas, una que es la de trigger, que la podemos conectar a cualquiera de estas tres salidas de trigger. Una va a enviar un pulso cada vez que cambia la nota de sequencer. La que le sigue va a enviar un pulso cada dos notas. Y la otra va a enviar uno cada cuatro. Vamos a quedarnos con la más rápida. Y podemos ajustar el decay de esa, de ese VCA conectándolo a el punto medio de cualquiera de los dos atenuadores. Entonces ahora vamos a poder modificar el decay. Vamos a conectar la salida del sequencer para que varíe la nota. Mientras tanto, el otro oscilador podría estar conectado de manera directa. O podríamos conectarlo al otro VCA, que funciona de una manera diferente. El VCA2 tiene una entrada de audio y tiene una salida de audio que vamos a conectar al mixer. Y el pin de control lo podemos conectar, por ejemplo, a el LFO. Vamos a desconectar el oscilador 1 para que se escuche solo el 2. Y ahí estamos modulando el volumen con el LFO. Vamos a usar el oscilador 2 en modo percusión. Vamos a conectar la salida del sequencer a la entrada de pitch para que varíe. Y vamos a conectarlo también a la entrada de wave para que varíe el sonido. Y habíamos dicho que si conectamos una tensión positiva a la entrada de hold, se repite el patrón. Pero también lo que podemos hacer es conectar la entrada de hold a la salida del random beat, que varía cada cuatro notas del sequencer. Entonces vamos a tener momentos en donde el patrón se repite y momentos en donde cambia de forma random. Bueno, por un lado tenemos dos osciladores que se pueden ver las salidas que tienen tres pines
de salida por cada oscilador. Y después tenemos un oscilador de baja frecuencia, el LFO, que también tiene tres salidas para poder conectar a múltiples lugares. Después tenemos un sequencer que va a tener una salida que también tiene tres pines y que va a ofrecer una señal analógica de manera random, que va a tener una frecuencia de cambio que se va a poder configurar, ¿sí? Eso va a permitir hacer ritmos a diferentes BPM y siempre van a ser random. Sin embargo, el sequencer tiene una entrada, que es esta que llamamos hold, la entrada de hold, que va a congelar esas notas aleatorias que se construyeron para salir por la salida del sequencer, que son 8, y cuando haya una señal positiva en la entrada de hold, lo que va a ocurrir es que el sequencer va a repetir esas 8 notas que se generaron en forma aleatoria y voy a poder escuchar un ritmo y poder reconocer un patrón por las notas que se están reproduciendo. Cuando yo saque la tensión positiva de la entrada de hold, otra vez va a ir generando notas aleatorias. Y por otro lado tenemos una salida digital, que es el random bit, que también va a tener una tensión positiva o cero según un algoritmo aleatorio, y va a cambiar también al ritmo de el cambio de nota del sequencer dividido 4. O sea que nos va a dar una tensión positiva o cero de una manera un poco más lenta y en forma random, y nos va a permitir activar y desactivar algo en la secuencia que armamos. El LED va a parpadear por cada cambio de nota del sequencer. Y después tenemos salidas de triggers, que son pulsos cortos, tenemos tres salidas. Una va a ser al ritmo del cambio de nota del sequencer, y la otra está dividido 2 y la otra está dividido 4, o sea, para poder lograr pulsos más lentos. Y esas salidas de trigger las vamos a poder conectar, por ejemplo, a el VCA1, que tiene una entrada de trigger. Es una especie de VCA con un envelope generator todo en uno, que nos va a permitir tener un envolvente en la señal de entrada. ¿Sí? El VCA1 tiene un audio in por donde podemos ingresar audio de las salidas de cualquiera de los dos osciladores, y vamos a poder modular la amplitud de esa señal con el VCA1, ¿sí? Con el trigger vamos a escucharla y después va a tener un decay. Tiene un ataque rápido y después tiene un decay que se puede controlar mediante el pin de decay, conectándolo, por ejemplo, a uno de los atenuadores. Y después tenemos el VCA2, que funciona de una manera diferente. El VCA2 tiene una entrada y una salida de audio. La salida de audio del VCA1 ya está ruteado directamente a la salida, por lo que no hay que rutearla. Está ruteada al mixer, que tiene tres entradas donde nosotros podemos conectar audios diferentes. Y el VCA1 ya está internamente ruteado también a ese mixer. Y el VCA2 lo que tiene de interesante es que la entrada de control está invertida. Quiere decir que el audio que yo coloco a la entrada ya aparece a la salida. Y cuando tengo una tensión positiva en el terminal de control, la tensión de salida va a disminuir. O sea, el volumen va a disminuir. El CB, digamos, está invertido. Después tenemos, bueno, tres pines que tienen una tensión fija positiva, que los podemos usar para conectar a las diferentes entradas o para conectar a los atenuadores y generar tensiones intermedias, para modular ciertos parámetros de los osciladores. Bueno, los dos atenuadores que están conectados a las dos perillas, y tenemos un tercer atenuador que es fijo, que uno puede entrar con una señal y tiene dos salidas. Una es de 2/3
de amplitud y la otra es de un tercio de amplitud, que nos puede servir también para modular algo o fijar un valor que nos sirva para alguna de las entradas de modulación. Por el lado de las cuatro perillas de la derecha, lo que tenemos es una perilla de pitch que me permite fijar la nota de los dos osciladores, del 1 y del 2. Los dos osciladores tienen un quantizer, por lo que las notas no van a ser valores intermedios, sino que van a ser las 88 notas establecidas por el piano. Y la entrada de pitch mode lo que va a hacer es sumarse con el estado de la perilla de pitch y la suma de ambas, de la señal de pitch mode más el estado de la perilla, va a determinar la nota que va a sonar en los dos osciladores. La perilla de wave lo que va a hacer es establecer la forma de onda del oscilador número 2 y también se puede modular con la entrada wave mode. Ambos osciladores van a tener un reverb cuando conectamos una señal a la entrada de reverb. Van a tener ambos osciladores un delay que se puede. Es un delay corto, así que sería un reverb que se puede establecer con esa entrada. No tiene perilla, pero se puede usar una del atenuador para establecer un valor. Y el oscilador 1 tiene un filtro, en donde la frecuencia de corte de ese filtro se va a establecer con la perilla de cutoff, que también el estado de esa perilla se va a sumar con la entrada cutoff mode para establecer la frecuencia de corte. Y por último, tenemos la perilla que establece la frecuencia del LFO. Y el oscilador número 2 tiene dos modos de funcionamiento. Puede funcionar en un modo en donde tenemos formas de ondas clásicas de un sintetizador. Y si conectamos la entrada drum mode a una tensión positiva, el oscilador 2 pasa a tener sonidos de batería, de percusión, que también los vamos a poder seleccionar con la perilla de wave. Y con la entrada de wave mode vamos a poder establecer el sonido de percusión que queramos. Después la entrada RCT lo que va a hacer es resetear la señal del LFO. Así que puede configurarse, por ejemplo, se puede conectar a las salidas de triggers para restartear el LFO cada una nota o cada dos notas o cada cuatro. Bien, bueno, el mixer tiene tres entradas, por lo que podemos sumar una salida del VCA y las dos salidas de los dos osciladores o lo que nosotros queramos. Y el switch de función lo que hace es establecer cuatro valores más que se setean con con las cuatro perillas de la derecha. Mientras se mantiene presionado el botón de función, podemos setear con las cuatro perillas otros cuatro valores. Esos cuatro valores son, con la perilla de Wave, si presionamos el switch de función, vamos a poder setear la nota raíz de la escala que está establecida. Con la perilla de cutoff y la tecla función, vamos a poder establecer esa escala. El switch de función más la perilla de pitch, vamos a poder establecer la forma de onda del LFO. Y con el botón de función y la perilla de la frecuencia del LFO, vamos a poder establecer la frecuencia del sequencer, ¿sí? Los BPM del sequencer. Con respecto a la conectividad, el sintetizador tiene una entrada de sincronismo que se activa cuando configuramos la frecuencia del sequencer al mínimo. Cuando la llevamos a cero, se activa la entrada de sincronismo y el sequencer va a mostrar una nota diferente cada vez que entre un pulso por la entrada de sincronismo, que es la de la izquierda, es el jack de la izquierda, y el jack de la derecha es la salida de audio.
en donde con este jumper que vemos acá podemos configurarle un nivel de volumen más alto o más bajo. La salida es soporta tener auriculares conectados, es de potencia como para poder conectar esos auriculares o poder salir a una entrada de línea para poder grabar.